aplausos, Jorge Cortesi. Qué magnífica presentación, ¿eh? Qué bárbaro, qué increíble. Bueno, ese 2000 es solamente para el inicio. Después podemos continuar, ¿qué te parece? No, más vale, más vale, más vale. Sí, ¿eh? Pero... Mira, fíjate el músico que, también tiene que tener su recompensa. Fíjate no que, solamente los aplausos. Fíjate que práctica, por decir así, se hace mucho. Sí. El Baracapú y después empiezan los muchachos a ponerle el... Sí, ¿verdad? La colaboración al, e incluso una de las emblemáticas obras de que Millán Bay tiene ese tenor donde habla de que su guitarra también, Oscar Ugará dice, ¿verdad? Exactamente. O sea, hace referencia a eso. Bueno, debíamos esta serenata. Debíamos esta serenata. Tiempo, pero... Y en un día como hoy, Jorge, que recordamos el fallecimiento de Mangoré, este artista paraguayo que sin duda dejó muy en alto a nivel internacional la música paraguaya. Así ¿verdad? Mismo, un referente con un estilo que se perpetúa hoy de la mano de grandes artistas, como en el caso de una Berta Rojas, sí. Y a partir de ahí de una Angélica Rodríguez, podemos también mencionar otra, y que ha llevado a otro nivel lo que es el hacer música de concierto, el hacer el estilo que él impuso, que ha llevado y que lastimosamente en su momento quizás no le dimos o no se ha valorado de la forma como se debiera y que lastimosamente le ha llevado a Mangoré a recorrer otros escenarios y hoy hablamos de o recordamos su fallecimiento en un país distante donde incluso se ha intentado traer los restos mortales aquí a Paraguay, pero allá dice no, aquí de aquí no se mueve. ¿Por qué? Porque allá lo consideran toda una eminencia por lo que ha sido su legado musical también, pero lo bueno es que aquí en el Paraguay lo recordamos por lo que ha hecho, por lo que fue su estilo, por lo que realizó, hizo y logró instalar como una identidad para el folclore también de nuestro país. Y hoy recordamos justamente su sentida desaparición. Exactamente, y así arrancamos con este momento folclórico, este momento cultural. Arrancamos C9N País y ya estamos listos para compartir todas las informaciones más trascendentes desde esta región y para todo el territorio. Les presentamos los títulos principales. Bien, tenemos que hablar de esta situación que se da en Mariscal Estigarribia, emergencia por sequía. Y qué contraste, Cintia, nosotros a estas horas en el sur del país estamos disfrutando de una lluvia tranquila. Sin embargo, en esta parte de la República del Paraguay hablamos de una situación de emergencia por sequía. Otra de las informaciones tiene que ver con este hecho ocurrido en la zona del Alto Paraná y este video que muestra precisamente el manoseo que se dio por parte de este hombre o este sujeto a esta mujer que fue manoseada en plena calle. Muéstrala actuar. Ahí vemos precisamente el momento en que la mujer perseguía al hombre después, posteriormente, a lo que pasó, ¿verdad? Terrible situación de humillación a esta mujer. Ahí está, el momento. ¿Qué se le habrá pasado por la mente realmente? Zona del Alto Paraná, vamos a tener también los detalles. Capital del país, tenemos que hablar de esta situación. Hija de Salojá, o en este caso, una familia que pasa por una situación triste. Desalojadas de la familia o los padres que son sacados de su propia vivienda. ¿Y quiénes son los responsables? Los propios hijos. Vamos a tener también más detalles al respecto de esto que nos traslada a la capital del país. Y esta noticia más que motivadora y que sin duda habla acerca de la gran solidaridad de nuestros televidentes, esta situación que compartíamos, esta familia que vivía en este auto abandonado, que de esa realidad pasó a esta otra realidad, los cimientos para la construcción de lo que será su vivienda propia. Vamos a contarle los detalles acerca de cómo se dio esto que realmente ya es una realidad, un sueño hecho realidad para esta familia que ya se prepara para ir a vivir a su nueva casa después de vivir en un auto, Jorge. Muy linda noticia para compartir con todos. Así mismo, Cintia, hablamos de un gesto
solidario de la ciudadanía que donaron los materiales y los de la Escuela Taller Municipal que fueron como parte del trabajo de formación a construir una casa. Esta es parte de la base comienzo. Hoy está todo techado y están ya terminando los últimos detalles y vamos a compartir esto también con nuestros televidentes. CNN País, estamos arrancando esta entrega informativa y tenemos que hablar de esta celebración muy importante, principalmente para nuestro país, y de cómo la feligresía católica también celebra el Santo del Pan y del Trabajo, Día de San Cayetano. En toda la República del Paraguay se está celebrando esta jornada con personas que justamente van haciendo su misa, van celebrando, están también las personas que pasan por situaciones bastante difíciles y que también se encomiendan o se encomiendan al Santo del Pan y del Trabajo, Día de San Cayetano. Recorremos la República del Paraguay y saludamos a todos los fieles, a todos los que van también teniendo su lugar, su espacio de devoción de este santo, el Santo del Pan y del Trabajo, San Cayetano. Informaciones hasta esta región del país, el departamento de Itapúa, para contarles una linda noticia acerca de lo que puede lograr la solidaridad. Habíamos compartido con todo el país esta historia, la historia de una familia que vivía por meses dentro de un vehículo abandonado, un auto específicamente en el barrio San Isidro. Y hoy, gracias a los televidentes solidarios y por supuesto también los alumnos de la Escuela Taller de nuestra ciudad en Encarnación, lograron la construcción de esta vivienda y así se logra suplir algo que realmente era una necesidad principalmente para esa familia, teniendo en cuenta de que era numeroso, era su pareja, la mujer y los hijos que vivían dentro del automóvil. Hoy van a tener su propia casa y contamos esta historia con mucha alegría. Araceli, comentame cómo te sentís ahorita después de unos meses. Estamos viendo que está a punto de cumplir el sueño de toda una familia, que tener una casa propia, ¿verdad? Sí, hola. Estoy muy feliz y agradecida con Dios y con todas las personas que me ayudaron, especialmente al señor Jorge Servián de la municipalidad y al señor de Piculi, que me trae los materiales. Estoy muy agradecida con ellos y con la señora Perla Agüero y con toda la gente que me pudieron ayudar. Estoy muy agradecida, de corazón no tengo luego palabras para decir, para expresar toda mi felicidad. ¿Cómo recibiste las donaciones? ¿Por depósitos, entregas, envío? Por entrega, por entrega, y había algunos también que me enviaban por giro. Genial. Ahora está a punto de inaugurar tu casita, entonces. Sí, está a punto. Este viernes por ahí ya me voy a mudar ya. Y estoy demasiado feliz, demasiado. Ya quiero que llegue ese momento para estar ya en mi casita. Coméntame, ¿ahorita dónde estás viviendo? Estoy viviendo ahora en la casa de mi abuela. Sí. Y ahí me estoy quedando hasta que mi casita esté. El auto que vemos de fondo tiene historia, entonces, ¿sí? Sí, tiene historia y ya va a quedar ya para siempre. No queremos ni moverlo porque nuestro recuerdo ahí, muchas cosas pasamos en el frío, en el calor, la lluvia, muchas cosas. Pero de cero empezamos, de la base empezamos. Estamos haciendo una casita para un muchacho que necesita. Bueno, contame de tus alumnos, profe.
y algunos les sirve esto de práctica. Vienen ellos, hacen trabajo de albañilería completo, plomería, y ahora nos falta la parte de electricidad. ¿De qué lugar son profe ustedes? Yo, somos todos de Encarnación, y algunos son de Vía Sana. Tenemos alumnos de Vía Sana que están en rehabilitación. Les sirve mucho este trabajo. Bueno, ¿y de qué escuela son, profe? Escuela Taller de Encarnación. Genial. Estamos... Bueno, un proyecto entonces que tiene dentro de toda una historia y que va a quedar también para el recuerdo, ¿eh? Sí, la verdad que los alumnos necesitan mucho este trabajo. Les viene bien, les sirve para rehabilitarse y buscar salida laboral también. ¿Aprende de todo acá, profe? Aprende de todo. Plomería, albañilería. Nuestro taller es ahora integrado. Plomería, albañilería, jardinería están juntos ahora. Integramos. Y ahora tiene un desafío bastante lindo entonces. Sí, empezamos de la base. Ahora ya hicimos el techo, estamos haciendo la carpeta y estamos terminando el baño, el trabajo de plomería. Empezamos el trabajo de plomería y al último vamos a hacer electricidad. ¿Cuánto tiempo ya le está llevando esto, profe? 2 meses, por ahí. Máximo, 2 meses. Mi nombre es Tiago Aguilera, tengo 16 años y estoy en la Escuela Taller Municipal de Encarnación. Bueno, ¿hoy qué están haciendo? ¿Ya aprendiste de todo aparentemente? Sí, de todo aprendí. Estoy aprendiendo albañilería, plomería, de todo. Bueno, ¿es la primera casa que están construyendo con sus compañeros? Sí, la primera casa. Hay alumnos que son atrevidos, pero vamos adelante. Bueno, el tiempo de trabajo y haciendo una obra solidaria a tan temprana edad ya, ¿cómo tomas esto? Y tomo como un aprendizaje. Y eso, siempre aprendiendo para adelante. Genial. Bueno, una buena causa que va a quedar para la historia también, ¿eh? Sí, para la historia. Zona norte del país para hablar de esta situación preocupante por la declaración de emergencia en la zona de Mariscal Estigarribia. Preocupante por lo que se está manejando, la falta de lluvia y que lleva a las autoridades a esta declaración de situación de emergencia. Recordemos que hace una semana aproximadamente desde el Ministerio de Defensa se ha enviado una importante cantidad de vehículos con agua hacia esa zona del país, justamente ya a consecuencia de la falta de lluvia. Y el distrito de Mariscal Estigarribia declara situación de emergencia distrital por sequía. Mediante la Junta Municipal se daba la preocupante, daba justamente la temática de la preocupación por la falta de agua y de lluvias en esa zona. Una de las más extensas del departamento de Boquerón. Esta declaración de alguna forma servirá también como herramienta para gestionar recursos necesarios ante los organismos nacionales y que pueda colaborar de alguna manera también para mitigar la situación preocupante en la zona norte del país, específicamente la zona de Mariscal Estigarribia. Declarado hoy el distrito ya en emergencia por falta de lluvia, por falta de agua, específicamente declarado en emergencia por sequía. Compartimos esta información proveniente de la zona de Capiatá y hablamos acerca de una verdadera preocupación de los pobladores de esa zona, teniendo en cuenta de que tienen o cuentan con numerosos puentes peligrosos. Hablamos de esta, de las obras o verdaderas obras en pésimas condiciones que no pueden contener el mínimo embate, y si bien la imprudencia de los conductores es un factor determinante, también la ineptitud de la comuna queda en evidencia al no poder o no poner en condiciones estos cruces que se caen literalmente a pedazos.
Necesitamos al intendente que nos arregle el puente, ¿verdad? Que cruce por este el arroyo Tayasuapé. Y hace un mes vinieron y trabajaron, echaron todo el puente, pusieron sus maderas para que nadie cruce, pero al final no pasa más nada. Y acá mucha gente se perjudica, acá la gente no puede pasar más. Acá el señor, mi vecino que es mecánico, otro que echa pista, no puede más trabajar. Y el intendente dice que va a irse, pues nunca viene. Y no sé cuándo va a empezar. Y después, si llueve, va a empeorar las cosas. Y acá la de pasar una criatura, se cayó ya lo ahí. Por suerte no le pasó nada, pero se cayó. Y eso que queremos, que vengan a trabajar y hacer su trabajo como se debe. Según lo que me dijo a mí el intendente en un audio que tengo guardado, que es supuestamente se tiene que hacer un estudio de la zapata, pero ¿cómo vas a echar un puente sin tener un estudio ya antes? Se tiene que primero hacer todo el estudio y después recién echar. ¿Para qué entonces echaron si al final no van a hacer nada otra vez? Solo venía el súper de día, a la noche no puedo más porque es acá oscuro. No, y ni siquiera iluminación. No. Y hace un mes que está así, porque luego venía a echar, si no van a hacer. Capaz se transita mucho acá. Seguimos informando y con este tema, y podemos hablar incluso de hijo, entre comillas, que desaloja a su propio padre, incluso a otros familiares que ocupan la vivienda con los hijos, porque tiene la intención de vender este terreno. Este hombre aparentemente tiene algunos amigos que estarían bien políticamente y que le permiten contar con estos documentos. Vamos a gente mala orden de desalojo a sus familiares, sobrinas con sus hijos y a su propio padre. Una triste historia que nos lleva hasta la capital del país. ¿Orden de exclusión? Sí. ¿De parte de quién? O sea, ¿tu propio hijo? De mi hijo, Mauro. Una lástima que tengo que decir la verdad. Jesucristo tuvo problemas porque dijo la verdad. Y yo ahora estoy diciendo la verdad por mi hijo. Por mi propio hijo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué? ¿Tu hijo te está echando de tu casa? ¿La casa es de él o tuya? No, la casa es de él. Ellos nacieron acá tres. Nacieron acá Mirta, Mauro, Mabel. Los tres hijos que tengo, que son hijos legítimos de un papá y mamá. En el 84 nosotros nos separamos de su mamá. Yo me fui a Curubatú. Y mientras eso, él puso el terreno a su nombre. Como invité a Ejera Velaterán. Mauro. Tres hermanos. Con Botavo y Paite a toda la autoridad. ¿Por qué el juez dictó esto, siendo que yo soy una mamá de tres hijos y más que tengo un bebé chico que le estoy dando todavía de mamar? En la calle me dejó, yo estoy viviendo prácticamente en la casa de mi vecina. No tengo dónde irme. ¿Dónde me voy a ir? Yo soy la sobrina de Mauro, pero hace 25 años que vivo en esta casa. Y todos los vecinos saben eso, todos saben. Pero él quiere completo la casa. Él quiere la casa completo. Él quiere la casa completo para vender. Esa es su idea de él. En esa casa siempre nosotros vivíamos porque de hecho 27 años ya que Mirta Insfrán tiene su casa en Argentina. Y entonces nosotros, yo 27 años que le cuido a mi mamá, nosotros vivimos en esa casa. Mi mamá hizo su denuncia como corresponde el tema de violación del deber del cuidado a sus dos hijas. Entonces ahí empezó los problemas familiares cuando ella empezó a reclamar sus derechos. Mi mamá entró en conflicto con mi papá reclamando su derecho y ellos ingresando de una forma violenta. Y lo triste es que nosotros tengamos que vivir así de esta forma en familia. Hay cosas que se pueden resolver así con la justicia y no de una manera violenta. La municipalidad resuelve a quién dar el terreno, a quién dar, al que habita y al quien paga los impuestos. Entonces acá el show mediático de Vanessa Insfrán, una ex modelo que supuestamente ella vivía ahí, tiene una deuda así por todas partes. Yo hice una denuncia para que nosotros tengamos una protección también. El juzgado de primer turno sacó una medida hoy donde nos da una protección. Bien, y vamos hasta el Alto Paraná para compartir una información que realmente indigna. Toca y nos deja realmente totalmente sin saber qué hacer, muchas veces impotentes ante esta situación. Fíjense ustedes estas imágenes humillantes. Este hombre
que tocó a esta mujer que se encontraba esperando a su hermana en plena vereda. Sin embargo, la mujer, hasta sin saber de qué manera podría ella responder, siguió a este hombre, corrió para poder sacarle una fotografía y posteriormente escracharle por redes sociales. Ocurrió en la zona del Alto Paraná, esta joven que fue víctima de este verdaderamente depravado que la manoseó en plena vereda de esa ciudad cuando esperaba a su hermana. En imágenes incluso se puede observar este actuar y por supuesto la desesperación de la mujer sin saber qué hacer y sin tener otro recurso más que poder fotografiarlo para poder posteriormente sacar el rostro de este hombre y por supuesto poder escracharlo. Y les preguntamos a nuestras mujeres y a nuestros hombres también, ¿qué harían en una situación similar? Es para poder realmente analizar, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que está pasando con la salud mental de nuestra gente que nos permite actuar de esta manera? ¿Con qué razón o de qué o con qué pensamientos podría estar actuando este hombre? Realmente nos deja anonadados y, como les decía, bastante humilladas a nuestras mujeres que tienen que soportar este tipo de hechos. Pero tenemos la nota para compartir con respecto a lo que sucedía en el Alto Paraná. Nosotros ayer aproximadamente a las 14 horas vinimos con mi hermana en un gimnasio a entrenar. Luego de terminar nuestros entrenamientos nos fuimos a hacer unas cuestiones en Banco Familiar entre algunos otros bancos. Y yo le estaba esperando para volver a casa y en una de esas yo estaba parada en la vereda y de la nada siento que alguien me toca hacia atrás. Y en ese momento yo no me di cuenta de lo que pasó, me di la vuelta, le miré al señor y ¿qué fue lo que acaba de pasar? Dije, este tipo me tocó, dije así, o me quiso asaltar. En ese momento yo como 5 minutos no reaccioné, después le miré, no. Me va a escuchar y me fui detrás de él, me fui corriendo, le empecé a decir muchas cosas, le dije que me diga algo, que fue lo que hiciste, por qué hiciste eso, le dije. El tipo no me miró, se fue como si nada, yo empecé a decirle muchas cosas. ¿En una cuadra le corrió? 3 cuadras aproximadamente. Una vez que entró en la parte que ya era un poco oculta, yo me acordé que tenía un teléfono en mi mano y dije, yo no voy a dejar esto así, yo le voy a tomar foto y voy a denunciar. Me fui, le tomé la foto y le dije, mira, esto yo no te voy a dejar, te voy a denunciar, sos un acosador, le dije. Pensando en todas las víctimas que puede pasar esto. Después no me dijo nada y como ya temía por mi seguridad también me alejé. Después vine junto a mi hermana y ahí tipo me quebré y le dije, mira, este tipo me hizo esto y empecé a llorar ahí. Llamamos a la policía, nos fuimos a hacer la denuncia. Y pedimos la grabación en el circuito cerrado porque había muchísimas cámaras ahí. Es algo que no te esperas que te pase en un lugar público donde hay mucha gente. Y no puedo creer, hasta ahora sigo impactada por lo que... Inclusive no puedo ver ese video que me pasaron. La verdad que no le conocían, no me dijeron que era una persona sospechosa o algo. No tenían ni una persona alrededor, sabía de dónde venía o quién era. Lo que sí que se tomó la denuncia en base a la foto que yo le tomé, a sus rasgos físicos y demás, y hice la denuncia acá en la comisaría del barrio San José. Y me dijeron que va a pasar a la fiscalía y hasta ahí. Tomaron con seriedad, fueron muy responsables y respetuosos los agentes que intervinieron en el caso, inclusive ellos tomaron el video del circuito cerrado y no nos llevaron hasta la comisaría. Vamos hacia la zona de Mariano Roque Alonso para hablar de esta intervención que se llevó a cabo y que justamente se hace dentro de un marco investigativo para dar con un grupo de estafadores. ¿Cómo estaban actuando? Un hecho que desde luego llamó la atención también de los que estaban trabajando en la tarea investigativa desde el Ministerio Público y la Policía Nacional, que lograron desmontar un esquema que se dedicaba a estafar a personas a quienes se les ofrecía una herencia del comendador Correa. Los sujetos estos
vendían supuestamente la cesión del derecho de documentos que en realidad no existían, o bien estos documentos eran falsificados. La herencia del comendador o la estafa del comendador. Van a ver todo el historial, ¿ok? Van a ver que no hay bienes que repartir. Y le esperamos a todas las víctimas, porque este señor metía en círculos de grupo y manifestaba en una de las grabaciones, en las intersecciones telefónicas que le hicimos, que había ministros de la corte, senadores, diputados, fiscales y jueces en el grupo metido en esto. Es mentira, señores. Les aviso, esa es la propaganda que él lanza para agarrar gente incauta. Entonces, señores, ¿qué hacía este señor? Le hacía pagar por varios años, a una de las víctimas le hizo pagar casi 6 años, 100.000 guaraníes mensuales, entre 150.000 guaraníes semanales, o 100.000 semanales. Multipliquen por 4, que es lo que tiene un mes, 400.000 al mes le sacaba. Multipliquen por 12, que es lo del mes. ¿Cuánto sería eso? Casi 4 millones, 5 millones, 200 ¿sí? de guaraníes. Multiplicar por 320 víctimas eso ahora, mensualmente. Todo ese monto. Sí. Mensualmente. Estamos hablando de 12 millones, no, perdón, 129 millones, 120 millones de guaraníes aproximadamente en forma mensual que se recaudaba acá, supuestamente para apostillar este documento, para legalizar, para traducir. Entonces, cualquier excusa era válida y prometían que hoy iba a ser el pago, por eso nos apuramos tanto con los jueces de primera instancia de que ya iba a ser nada. ¿Y? Hicieron la entrega vigilada. Y hicimos la entrega vigilada gracias a la urgencia que se dio y que el juez de paz de Roque Alonso, por no podíamos llegar más a juzgar a primera instancia, no, nos autorizó a todo esto. A las demás víctimas vamos a ver en el grupo porque incautamos los celulares, ¿verdad? Lo que nosotros le pedimos a esta gente que estaba en esos grupos, que se acerque a la Fiscalía Zonal de Mariano Roque Alonso, Unidad 2, a hacer su denuncia, o en la sede de la Policía Nacional, Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado. Bien, y llegamos hasta la zona de Limpio para contarles acerca de un macabro hallazgo que se dio en esa zona. Les contamos acerca del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer. Esta fue encontrada por un poblador y estaba dentro de un pozo, quien rápidamente dio aviso a las autoridades. El cadáver presentaba un leve estado de descomposición, por lo que se presume que el deceso fue reciente. Asimismo, tenía una piedra atada en uno de los pies, con lo que aparentemente se pretendía o pretendían que la mujer se hundiera. Fue levantado y trasladado a la morgue judicial a la espera de la autopsia al cuerpo de esta mujer, quien precisamente tuvo una persona que se acercó hasta el lugar durante la inspección ante sospechas de que pueda tratarse de su hija, dado que no tenía noticias de ella desde el pasado sábado. Vamos a contarle detalles acerca de este macabro hallazgo que se dio en la zona de Limpio. Por personal de los bomberos, quienes ellos llegaron primeramente en el lugar, ya que fueron avisados por vecinos que se encontraban por la zona. ¿Qué pudieron ver en el momento que llegaron acá? ¿Les sorprendió lo que encontraron, comisario? Y nos constituimos hasta el lugar del pozo, ¿verdad? Visualizamos y vimos ahí el cuerpo, en el fondo del pozo. ¿Avanzado estado de descomposición? En estado de descomposición. ¿En su jurisdicción por lo menos hay denuncia de alguna mujer desaparecida? ¿Podría ser del barrio? Hasta el momento no tenemos ninguna información de referente a persona desaparecida. El cuerpo de esta mujer va a ser llevado a la morgue. Y entonces, gente que haya denunciado desaparición de mujeres, familiares mujeres, va a estar eso en la morgue seguramente. Se va a hacer el procedimiento para ir a reconocer. ¿Avanzado estado de por lo que se ve, no tanto, pero hay procedimientos que vamos a tener que hacer en la morgue. Nos dicen los bomberos que aparentemente la víctima tendría tatuajes, pero eso hay que lavar, hay que medir, hay que describir uno a uno, ¿verdad? Para poder realmente saber eso. Aparte también debemos analizar, o los forenses tienen que ver si hubo otro tipo de violencia. En principio, por la forma en que está el cuerpo, podemos decir de que pudo haber sido una muerte violenta. Un señor encontró, vino a cavar, cebolla. Y vio la mosca toda ahí con olor ya. Y revisaron y encontraron el cuerpo. Pues, no hay desaparecida por acá.
escucharon nada, no vieron algún vehículo extraño que entró ahí? No, lo que yo supe que el sábado hubo fiesta allá en la pileteada. ¿Hay un balneario acá? Sí, hay un balneario y hubo fiesta ahí, puede ser de ahí. ¿De así en ropa? Desnuda, ya está, sí, desnuda total. ¿Ese ruido que se escuchó, que fue grito, pedido de auxilio? Algún comentario ahí, eso que escucharon, un grito a la madrugada. A la madrugada. ¿Sábado? Sábado a la madrugada, sí. Se ve que le vinieron hacia acá a matar, le tiraron ahí. Qué triste, esto ya veníamos. Ay, nací, primera vez, pues esto nosotros así, pasamos acá. Al menos una mujer. A lo mejor ya tenemos todo miedo ya. No es de acá. No es de acá. Oye, güerú, chupe. Oye, güerú, en el prójimo. ¿Dico se sabe? No, no, todavía Dios no guarde el libre. Yo tengo hijo y no. ¿Le llamaron a la policía al señor que salió gritando ahí? Salió y se desesperó. ¿Y a don Silvio? Tenemos que trasladarnos hasta la zona de Lambaré para hablar de una situación bastante delicada de una criatura de solo 2 meses. Y es en esa instancia donde la madre recurre a este medio para llegar también hasta el corazón solidario de todas las personas que puedan colaborar con esta pequeña niña. Se encuentra internada en el Hospital General de Lambaré por serias complicaciones pulmonares. La madre de la niña clama desesperadamente por una cama en terapia para esta niña y mencionó también que permanece hospitalizada en una cama simple sin que tenga la atención adecuada. Teme por la vida de su bebé, reiteramos, es una niña de solo 2 meses y está necesitando de cama en terapia intensiva y lastimosamente hoy está en una cama simple y requiere de esa intervención de la ciudadanía, de las autoridades médicas, para que ella pueda tener una terapia, para que pueda tener esta recuperación. Es un pedido también desde los medios, donde a través de este llamado la mamá solicita que se intervenga por los medios necesarios para poder lograr esto que ella pide, una atención mejor para su niña, porque teme por la vida de su bebé. No me están consiguiendo cama para que mi hija sea trasladada. Ella está acá en urgencia pediatría. Ella salió de terapia intensiva el sábado. Estábamos en el IMT. De ahí nos dijeron que vengamos acá para terminar su antibiótico, que era por 3 días nomás. El domingo ella amaneció bien, estable, estaba, y me bajaron acá en urgencias porque me dijeron que ella estaba muy anémica, que tenía que no estaba bien ella. Y yo le pregunté al doctor por qué, si ella solamente tenía que terminar su antibiótico, ya le empezaban ya a poner ya sonda. Y ahora, por ejemplo, ella está muy mal. Y ellos no me consiguen una cama, no me están consiguiendo para que ella entre en terapia intensiva. Ella está re mal. Ahora ya bajó todavía otra vez su frecuencia cardíaca y su frecuencia respiratoria está muy alto. Y yo le dije a la doctora que yo, ya que ellos no me están consiguiendo esa cama, que yo iba a buscar de otros lados, porque no, mi hija se me va a morir ahí. Porque 2 veces ya entró ya en terapia intensiva ella. ¿Qué condición fue el diagnóstico que tiene su hija? Ella tiene infección pulmonar. Tiene metrovirus y KPC, algo así. ¿Cuánto tiempo tiene su hija? Ella tiene 2 meses recién. ¿2 meses? 2 meses. Y no puede estar ella ahí. Acá no hay el cuidado que ella necesita. Y ella está más grave, que van a esperar a que ella se me vaya. ¿Cuál es la respuesta en este caso de los profesionales? Que no hay cama, que supuestamente no hay cama, no, que tiene que estar intubada. Y yo hoy justamente le dije a la doctora, entonces Pico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le dije, porque no puede ella continuar así. Su fiebre tiene 40, 38, así se mantiene. No, ella no mejora. Y yo le dije, nosotros vinimos bien del hospital y ahora en vez de mejorar, ella va empeorando. Y
Bien, y nos vamos nuevamente hasta la zona de Capiatá para mostrarles unas imágenes y pensar bien como si fuera de que está haciendo una mudanza este hombre. Ingresa a esta vivienda por la parte trasera. Realmente uno quiere pensar bien, o por lo menos así lo intenta este hombre que fue aprehendido luego de que vecinos denunciaran por reiteradas ocasiones hechos de robos en varios domicilios. En esta ocasión ingresó este hombre hasta esta vivienda por la puerta trasera de la casa en el barrio Don Luis de la ciudad de Capiatá. Y se llevó un televisor de 44 pulgadas. Pero posteriormente terminó en el calabozo porque lo pudieron aprender. Recibimos una llamada del sistema 911 a raíz de un supuesto hecho de robo domiciliario, en este caso de una persona de 44 años de edad. El mismo se manejaba a bordo de una motocicleta y con la remera del despedido ya, de esa aplicación que se suele utilizar. Los vecinos se percataron que el mismo estaba dentro del domicilio y se estaba alzando consigo un aparato televisivo y también objetos de ese domicilio. Se apersonaron en el lugar personal del INSE, así también como patrulleros de la jurisdicción, procediendo a su aprehensión con ayuda de vecinos, trasladándolo al mismo hasta esta dependencia policial y poniendo a cargo del Ministerio Público. ¿Esta persona tiene antecedentes por hechos similares? Tengo entendido que tiene antecedentes por este tipo de hechos. Muchas personas se apersonaron hasta nuestra comisaría para formular denuncias respectivas sobre esta persona, ya que el modus operandi de esta persona es la de ingresar a un domicilio y por lugares donde locales de empeño que se encuentran por la jurisdicción es el lugar donde nuevamente se va a intentar vender los objetos que hurta de la zona. Y después reclaman de que la gente no quiere apoyar a los emprendedores, ¿verdad? Un emprendedor que está llevando la tele para vender. Bueno, que se vivió el día de ayer y otras informaciones más. Así que le saludamos al querido George. Ay, mira lo que es este zócalo que estamos poniendo. Jorgito, se viene el frío a sacar la frazada de tigre, dice, ¿eh? Y bueno, y más ustedes que están ahí en el sur, porque la temperatura siempre es más baja hacia esa zona. Un gusto saludarte, Cintia, un gusto saludarte, Jorge, a la gran Pipeta Ñar, Matatín, grupo musical, Andrea Purajian, aunque tu calidad presencial, vocal y nambrena, espectacular.